Argentina alineada hoy a Israel y los Estados Unidos? Bueno, yo pienso que, a ver, sin dar seguridades absolutas, la alta probabilidad de ocurrencia de que haya un atentado a la Argentina es muy alta. Estamos, es muy alta. Estamos inermes por una herencia de décadas donde hemos prácticamente perdido toda capacidad desde el punto de vista de la seguridad nacional, la seguridad interior, desde el punto de vista de la inteligencia estratégica, desde el punto de vista de la defensa nacional. Estamos inermes en eso. Y además, yo creo que tenemos acá una especie de cambio brusco, como tanto los que hemos sufrido en la historia acá nuestra reciente, con el alineamiento de Argentina irrestricto por parte del presidente con Israel. Pero además, de una manera que yo estimo sobreactuada. O sea, y eso nos ha puesto en la vidriera de este grupo de fanáticos que, por supuesto, pueden utilizar el, digamos, como pretexto esta actitud del presidente.